La comisión vecinal, bueno, lo que hemos venido trabajando con la nueva comisión, primero que nada había poca iluminación y bueno, y sobre todo mejorar el espacio este donde estamos, que es la plaza, así que bueno, se está haciendo todo un trabajo de lo que hace al riego, ver la cisterna cómo están, acá hay dos o tres cisternas, y bueno, traer el mismo equipo de trabajo que se empleó en la plaza del barrio Centenario. ¿Cuál es la idea? ¿La misma, digamos, el modelo es lo mismo del Centenario? No, no sé si el modelo va a ser distinto por una cuestión de identidad y propia de cada barrio, ¿no? Entonces, buscamos siempre que cada plaza vaya teniendo su propia impronta, así que más que nada a pedido también por ahí de la gente acá del mismo barrio, bueno, ir buscando otros diseños y bueno, otro esquema de trabajo. Pues justamente respetando la identidad de la plaza, ¿no? Se va a colocar iluminación LED, sí. Riego por todo por aspersión, bueno, recupero de cisterna y sembrado de. No. Colocación acá, de acá está que está encargado de más que nada de espacio verde. Así que... Zacarías, se va a colocar entonces césped en PAM. Sí, digamos todo lo que sea frente al escenario se va a hacer una plaza seca. Digamos, bueno, va con porcelana, granza y algunos elementos que no sea, digamos, contaminante al césped. Bien. Se va, los sectores que ya tienen más o menos una parte, tiene un poco de verde, se va a tratar de completar con panes de césped y bueno, todo riego por aspersión. Esa es la idea. Bien, en este momento hay gente trabajando allí haciendo pozos y cementándolos, bueno, encamisando. Están haciendo el encamisado para las columnas de alumbrado. Son algo de 54 columnas, de tres elementos. ¿Eso ya se tramitó ante Copelco? Mirá, no sabría decirte, pero se está actuando de la misma manera que se hizo en la Plaza del Centenario. ¿Qué tiempo de ejecución tiene la obra, Suárez? Estimamos que bueno, nos va a llevar 2 a 3 meses mínimo de trabajo, porque bueno, justamente tiene que también que ver con lo que hace a mejorar los juegos, bueno, en cada lugar y ir dándole una buena impronta, ¿no?, al lugar. Estos son los juegos que serían trasladados de acuerdo a lo que comentó el secretario de gobierno. Bueno, y aquí habrá todo un espacio verde donde se va a colocar césped en panes, como comentaba. Se van a respetar esos espacios verdes que ya existen, esos sectores con césped, y se van a completar con los panes de césped comprados. En este sector se va a hacer un reservorio de 25.000 litros con el recambio de bombas. Allí ya está el previsto para colocar el reservorio. Y se van a recuperar también los otros dos reservorios que existían en esta plaza. Uno está allí, se está trabajando, se ve que está la tapa abierta. Y el otro que está ubicado en ese sector donde están los trabajadores.